tenía un amor, yo la quería mucho, yo tenía un amor, yo la quería mucho, pero la dejé porque era muy bruta. Ay, ¿cómo está María? Hola, hola. Buenas noches. Señores, María Díaz anda de risita. Hizo video y vino con los actores. Así es. Miren, quedó muñeco. Tú sabes que... Los hijos de dos amigos míos te hablan. Amigos de nosotros, de todos. Y tú sabes que hay que dar y decir las cosas bonitas que pasan, las experiencias que uno se lleva. Y para mí esto fue un proyecto muy especial, porque me encontré al final que estaba buscando dos niños, y yo dije, wow, pero yo sé en dónde lo voy a encontrar, porque ahí en esa casa habían como cinco. Sí. Yo digo, me llevo dos. Qué bueno. Arrancamos. Mamita linda, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Mira qué belleza, es una cosa linda. ¿Eh? 10 años. 10 años tiene ya. ¿Cómo está tu abuelo y tu abuelo? ¿Bien? Muy bien, yo amo, gracias abuelo, a Dios. Qué bueno. ¿Cómo te sientes con este trabajo de este video? ¿Bien? Sí, me siento muy bien en este proyecto. Me invitó mi tía María Díaz. Me siento muy agradecida, es mi primera vez. Y es paso de lo que quiero ser. ¿Oíste? Ella, eso es parte de lo que ella quiere. ¿Y tu papi, cómo te sientes? ¿Bien? Bien. ¿Quién está ahí? Mira. Está Junior. Son hijos de Junior Fermín. Yo no sé, pues yo soy muchacho. Este muchacho uno que lo ven hacer. Uno increíble, no increíble. No quiere que hable con ellos. Yo fui con esa propuesta y dije, ¿tú crees que yo lo voy a hacer? Miren, pero vamos a ver el video. Al final, vamos, dale. Vamos a ver el video para verlo completo. Así es. Bien, Dios les bendiga a ustedes, mis hijos. Está muy bella, mi amor. Y tú muy bello. ¿Vas a ser pelotero también? Sí. Buenas noches.